Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. Dios, Salvador nuestro. Mi alma te ansía de noche, Señor. Mi espíritu madruga por ti. Eres una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y matarme. Abre las puertas para que entre un pueblo justo que observa. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Libertad. nos ha suscitado el Señor. Una fuerza de salvación, según lo había predicho, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que en este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que lo realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Guadalupe, la casita sagrada, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Hermanos, ofrecemos este santo sacrificio, el venerable cabildo que se reúne todos los días junto con los padres capellanes y todos aquellos que servimos aquí en la Basílica. Ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del cabildo. Y en esta misa pedimos por todos aquellos, los damnificados de los temblores, de los sismos, de los huracanes, que Dios nuestro Señor los socorra, que la solidaridad cristiana, la caridad, siga sosteniendo a cuantos que todavía sufren mucho. Los encomendamos a Santa María de Guadalupe. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se apiade de nosotros y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado ponerles. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, las palabras de Jesús en el Santo Evangelio de hoy nos deben llenar ante todo de una profunda alegría, porque nos indican de manera muy palpable cómo es que debemos acercarnos para escuchar y estar atentos a la voluntad de Dios, a su palabra. Dicho de otra manera, hoy se nos presenta la clave, la llave para entrar a entender en qué consiste la vida eterna. Encontramos en el Santo Evangelio de hoy un hecho muy real. Jesús que visita a sus amigos, a esta familia de Marta, María y Lázaro en Betania. Y ambas mujeres, junto con su hermano Lázaro, reciben a Cristo con una actitud de discípulo, es decir, de acogida, de hospitalidad. Y vemos a una de ellas, a María, sentada a los pies de Jesús, atenta para escuchar su palabra. La actitud de María resulta extraordinaria, ya que precisamente en esos tiempos de Jesús no había maestro de la ley que permitiera que las mujeres se acercaran y recibieran la enseñanza de la Torá, de la ley, con esa cercanía. Y ante esta realidad de una mujer que escoge y desafía la costumbre de su tiempo, se acerca, atenta a lo que Jesús va a decir. Por el otro lado, su hermana Marta pareciera una mujer dedicada al superactivismo y al mismo tiempo una mujer que se encuentra tensa, dividida por las múltiples ocupaciones, ocupada por dejar todo aquello que es de ordinario tener listo y preparado en una casa, y especialmente teniendo un huésped tan distinguido como era Jesús y sus apóstoles. Su preocupación de Marta es legítima, y llega el momento que se notan en sus palabras el estado de ánimo de ella. Tiene preocupación que raya en el ansia. Y esta realidad le impide ya entender lo que Jesús está diciendo. Aquí está una clave para comprender el acceso al significado profundo de la enseñanza de Cristo sobre el reino de Dios, sobre la vida eterna, sobre su Pascua. Podemos nosotros tener la intención sencilla, transparente, de acercarnos a Cristo y escucharlo. Y podemos también seguir con nuestras ocupaciones en la vida, pero no considerándolas como primeras, sino de suma importancia seguir escuchando a Cristo. En otras palabras, vencer esa ansia del activismo. Indudablemente que tenemos muchísimas cosas que hacer. Y un ejemplo muy claro de esta situación es la que se vive en familia cristiana los domingos. ¿Será importante ir a misa? O quizás es más importante recibir a los familiares que llegan de visita, ir a hacer la compra, descansar, lavar el cerro de ropa, de trastes, preparar la comida. Para todo hay tiempo. Sin embargo, a veces esa inquietud por acercarnos a escuchar la palabra de Dios se trunca y simple y sencillamente no se llega a cumplir con el precepto dominical. Y esta es una realidad común en el cristiano. Y vendría la primera pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Eres capaz de poner aparte esos compromisos, esas realidades que van surgiendo en tu vida para acercarte al Maestro? Para dedicarle no solo un momento, sino dedicarle tu ser. Señor, aquí estoy, pero no estoy como un costal de papas. Estoy como tu discípulo, que quiere escuchar lo que tienes para mí, que quiere entender la profundidad de lo que es el reino de Dios y su justicia, que quiere llegar a la profundidad de tu sagrado corazón y tener esa comunión íntima contigo y comprender el valor enorme de la vida eterna. Indudablemente que esto requiere, en primer lugar, voluntad. En segundo, cultivar ese deseo y tener muy en claro en nuestra vida el valor importantísimo de Cristo, que llega como huésped a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros grupos, a nuestras comunidades, y quiere enseñar su palabra. Mostrarnos con claridad la bondad y la voluntad de su Padre misericordioso. ¿Qué le podemos responder? ¿O seguiremos colocando como pretextos la lista interminable de situaciones, de pendientes, de realidades que tenemos, y hasta el último, por si queda un pedacito de tiempo, entonces sí te escucharé, Jesús? Pues indudablemente, hermanos, está la propuesta de la palabra de Dios hoy colocada en nuestro corazón. Y hemos escuchado en la primera lectura cómo el profeta Jonás, al empezar a proclamar la voluntad de Dios, que es la conversión, la voluntad de Dios, que es volver hacia Él todo un pueblo, inmediatamente respondió. El mismo rey de Nínive lo vemos en su actitud de colocarse ante lo que Dios pide, dejando aparte infinidad de cosas y responsabilidades, habiendo escuchado en su corazón la voluntad de nuestro Padre Dios. Pues bien, hermano, con estos grandes ejemplos que nos da la palabra de Dios hoy, cada uno normemos nuestra conciencia, aclaremos nuestra voluntad y con suma humildad acerquémonos a los pies de Cristo el Señor para escuchar tantas cosas que nos quiere decir. Y alguien que nos puede ayudar en toda esta empresa es precisamente nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella es la proclamadora del Evangelio, portadora de Cristo el Salvador, que ya desde 1531, en todos los diálogos contenidos en el acontecimiento guadalupano, subyace esa manera tan especial de su pedagogía de enseñarnos cómo escuchar, cómo cumplir un mandato. Le fue sumamente sencillo a nuestro hermano San Juan Diego, lo mismo al señor obispo Fray Juan de Zumárraga, al tío Juan Bernardino, y debe seguir siendo para nosotros una maestra, Santa María de Guadalupe, quien nos lleve de la mano para colocarnos a los pies de Jesús, animarnos a escuchar su mensaje, a descubrir la profundidad del misterio de Dios, a comprender el significado de la vida eterna. Veamos, hermanos, en la sonrisa de Santa María de Guadalupe, en ese cálido y moreno rostro de aquella que ha llegado para estar en medio de nosotros, a alguien que como una madre nos quita todas las preocupaciones, nos sosiega el espíritu para escuchar a Jesús, su Hijo muy amado. Que así sea. Presentemos, hermanos, hermanas, nuestra oración a Dios en favor de todos. Después de cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que Dios los bendiga. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos damnificados por las inclemencias de la naturaleza, para que por medio de Santa María de Guadalupe el Padre les conceda cuanto necesiten. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por la reunión que hoy el señor Cardenal sostiene con todos los decanos, vicedecanos, con todos sus vicarios episcopales, en orden a comprender la identidad de lo que es esta diócesis. Esta diócesis bendecida con la presencia en su centro de Santa María de Guadalupe. Supliquemos que todos los trabajos lleguen a feliz término, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada santa. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, les recordamos que continúa estando abierto el centro de acopio para traer alimentos, agua, medicinas para nuestros hermanos damnificados. Los que quieran hacer su aportación, allá está en Plaza Mariana para su disposición. Hermanos, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.